¿Cuáles fueron las potencialidades que encontraron y la convergencia que encontraron entre Campeche y San Pedro Sula, Honduras? Mire, nosotros hicimos un viaje de avanzada hace 3 meses. En particular, yo estuve acá, estuve visitando, conversando con algunos empresarios de Campeche. Ya hay inversión hondureña acá, inversión hondureña productiva. Hay inversión en el área de la maquila, hay inversión en el área del turismo, inversión en el sector inmobiliario. Así que a partir de ahí es que se genera esta expectativa por conocer la oferta de inversión de Honduras acá y en particular de los empresarios de San Pedro Sula. Hicimos un trabajo de tres meses en el cual convocamos a un grupo amplio de empresarios, de los cuales están 15 de ellos acá. Y bueno, pues hicimos, como les digo, un trabajo de campo importante y tenemos aquí a un grupo de empresarios de distintos sectores que está encabezado por el presidente de la Cámara de Comercio y el presidente de la Asociación Nacional de Industriales. Así que yo creo que va a haber muy buenos resultados. ¿En qué sectores propiamente considera usted que pudiera haber mayores resultados? Yo creo que tenemos buenas posibilidades en el sector turístico, tenemos buenas posibilidades en el sector farmacéutico, en el sector energético, en el sector de los bienes raíces, de los desarrollos inmobiliarios, y en el sector aduanero, en el sector de logística. También hay mucho interés, no pudieron estar por acá, pero hay mucho interés en el tema de puertos, aeropuertos y todo lo que son movilización de carga, etcétera. Muchas gracias.